Noches muy buenas noches. Hola. <laughs> bueno, creo que estoy enfocado porque le puse la cámara. <laughs> bueno, creo que estoy enfocado, creo que ya estoy en vivo. Este, y espero que la gente ya me pueda ver. Tengo que monitorear. Me acuerdas que estoy en vivo y estoy solito. Todo, tengo que ver que todo esté bien. Hoy los quiero saludar. No los había saludado hace un ratito. ¿no? Déjame ver si estoy en vivo, voy a monitorear, ¿sale? Bien. Bueno, sí me escucho, no sé quién, es, quién anda por ahí conectado, pero si alguien me escucha, díganme que, que me escucho, <laughs> Dime que estamos bien, pero bueno, creo que estoy en vivo, ¿sale? Este, primero, saludarlos, me da mucho gusto, el señor Alejandro Carrillo está por ahí, que hace rato me dijo, oye, ¿no va a haber en vivo hoy? Y dije, bueno, está bien, vamos a hacer un en vivo, no he estado conectado, eh, en algunos días he tenido mucho trabajo, he hecho muchas fotos, eh, he tenido varios, este, tanto sesiones como cursos y talleres estos días, cierre de algunos. Y pues quería traerles un tema eh, que es la, el, el tema del día de hoy, eh, en lo que la gente se va conectando, se me ayudan a compartir. Eh, el tema o la charla del día de hoy, este, le, la nombré, no sé si el nombre es correcto, eh, tiene que ser caro hacer fotografías. Vamos a hablar un poquito de este, de este tema. Este, este tema salió por eh, dos razones. Hace una semana, si no me equivoco, fue, eh, ¿cómo se llama? El Hot Sale, ¿no? Y e hice esta publicación ahí en, en, en la página, ¿no? Eh, comparando algunos productos fotográficos con otro tipo de artículos, ¿sale? que están como muy, muy equiparables en cuanto a costo, ¿no? ¿Sí? Incluso las cámaras de nueva generación, pues siguen siendo muchísimo más caras que algunos artículos, ¿sale? Algunos, en este caso es, es una mo motocicleta, ¿no? Eh, que, que está por ahí, ¿no? Entonces, el tema de hoy, que acuérdense que, como le puse al tema de hoy, este, tiene que ser caro hacer fotografías, me refiero... Tanto a la, no sé, al ofrecer un servicio fotográfico, este, como a quienes hacen fotografía, ya sea de hobby o ya sea de eh, que sea su profesión el hacer fotografías, ¿no? Porque seguimos eh, en esas cuestiones de que eh, todo está subiendo, todo, todo, absolutamente todo está subiendo, este, pero parece que la fotografía sigue bajando sus costos. Por lo menos es lo que aparenta en la ejecución los que ofrecen servicios eh, a nivel grupos, por ejemplo de Facebook, que es como el parámetro más, este, eh, el parámetro más cercano que podemos tener estando desde casa. ¿no? Este, la gente siempre pregunta, oye, ¿quién hace sesiones fotográficas económicas? ¿No? Y 50 personas levantan la mano sin siquiera saber qué, de, qué tipo de necesidades tienen. ¿no? Entonces, eh, el tema de hoy, que lo quiero platicar, y a ver si alguien quiere contribuir <laughs> a esta parte, primero salió por esta publicación que hice a partir del, del hot sale, este, cómo ciertos equipos eh, fotográficos o ciertos accesorios fotográficos están caros en comparación de otros eh, accesorios, y por una publicación que hicieron en un grupo de Facebook, hablando de Facebook, ¿sale? Entonces, esa publicación decía esto, ¿no? Alguien preguntaba, este, que si cuando alguien trabajaba en una empresa, organización, eh, ellos les facilitan eh, el equipo, ¿no? O sea, te contratan y te facilitan tus herramientas de trabajo para, este, ¿cómo se dice? Pues para poder realizar tu actividad dentro de una empresa, ¿sale? Entonces, esta pregunta pues me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver primero con, <laughs> con todas las cuestiones laborales, ¿no? O sea, cómo funciona el plano laboral dentro de una empresa, dentro de la fotografía, ¿sale? Entonces, me llamó mucho la atención la pregunta. No es nada nuevo, no es nada común este tipo de situaciones, pero yo no ubico otro tipo de empleos, donde te pidan que tú lleves las herramientas de trabajo. Me refiero, tú vas a pedir trabajo, tú vas a solicitar un puesto, ¿sale? Y yo no ubico, no sé, una empresa que te diga, bueno, tú vas a lavar trastes, ¿no? Pues tienes que traer tu jabón, tienes que traer tu sacate y tu, no sé, lo que ocupen para lavar trastes, ¿no? Si tú eres un eh, contador, pues yo no ubico, a lo mejor sí, a lo mejor estoy mal, ¿no? Que alguien te diga, no, pues tienes que tener tu computadora y tienes que comprar tu Excel y tienes que comprar, pues, las herramientas que ocupe un contador, ¿no? Eh, no sé, otro tipo de, 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 de ejemplos dentro de ese plano, de cualquier plano laboral, ¿no? O sea, ¿qué sucede con la fotografía, ¿no? Ahí yo creo que hay que tomar en cuenta eh, varias situaciones, ¿no? El costo y el valor, ¿no? El valor, pues obviamente sabemos que una fotografía bien lograda pues puede atraer clientes, potencializar la venta de un producto, eh, puede resaltar ciertos valores. Ahorita, por ejemplo, que andamos en, época, en épocas electorales, pues a generar fotografías de calidad que. Eh, no sé que las imágenes engloben todos los conceptos que de las distintas propuestas políticas no o sea ese es como el valor de la fotografía no lo que te ayuda a vender lo que te ayuda a mostrar lo que te ayuda a traer más clientes lo que te ayuda a, a que el mensaje llegue a las personas que deben de llegar una buena fotografía sale que le hemos hablado en otros temas sale ahí veo gente conectada si tienen dudas y comentarios escriban compartan el video este, para lo que estamos hablando. Y la otra parte es el costo, cuánto cuesta hacer fotografías. Ahorita ya nos dimos una pequeña idea con la, con la imagen que les mostré, pero ¿por qué una empresa que al final se va a beneficiar con el trabajo que ustedes realicen como fotógrafos te pide llevar tus herramientas? ¿Sí? Primero, cuando una empresa contrata a un fotógrafo, un servicio de fotografía de planta, pues sí se ahorra mucho dinero, sí. Hay, hay un beneficio ahí, uh, el intercambio. Está mal dicho la palabra intercambio, ¿no? Eh, el, el percibir un ingreso por cubrir un horario laboral, ¿no? Sí es más barato para las empresas eh, cuando contratan a alguien de planta, ¿sí? Tienes un sueldo. El sueldo es otro tema, también no voy a meterme en cuestiones de sueldos, porque también es como muy eh, muy complicado, ¿no? ¿Cuánto, cuánto pagaría una empresa. Pero normalmente sí se ahorran mucho dinero, ¿no? Porque a lo mejor tienes que hacer cierta cantidad de fotografías, tienes que hacer cierta cantidad de coberturas. Entonces, el hecho de que tengan un fotógrafo de planta, pues sí les ahorra mucho dinero. Los que somos freelance o fotógrafos independientes, pues cobramos por tiempo, por proyecto, por viáticos, por equipo, por traslado, por retoque. O sea, el, el gasto es mayor para, eh, para la gente que contrata un servicio fotográfico de freelance, ¿sale? Entonces. Eh, lo que, lo que me hace mucho ruido, <laughs> las empresas entienden tanto el valor como el costo de lo que implica hacer fotografías. El valor, ya saben, pues la importancia de hacer buenas fotografías y que me ayude a vender, a potencializar el mensaje. Y el costo, pues lo, lo que les decía, ya vieron ahorita cuánto cuesta el equipo fotográfico nuevo. Ahorita voy a meterme con costos y esas cuestiones. ¿Cuánto cuesta el equipo fotográfico nuevo? Es una inversión. ¿Sale? Entonces si tú contratas, una empresa contrata algún fotógrafo, pues de entrada entendemos que se va a ahorrar buena cantidad de dinero a, 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 a costa de darle un sueldo. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque lo vas a tener de planta, eh, si tiene que salir, la empresa tendría que cubrir los viáticos, pero las herramientas de trabajo, yo creo, desde mi experiencia, así, así me pasó muchos años, pues los tendría que proveer una empresa. ¿Sí? Si yo este... Si una empresa me dice, oye, ¿quieres venir a trabajar? Pues sí, ¿cuánto me ofreces? Ah, pues te ofrezco tanto. ¿no? Yo ya tendría que evaluar si me conviene más eh, trabajar eh, de planta con una empresa o yo seguir trabajando de freelance. Hace muchos años que no trabajo de lleno a una empresa. Tiene más de 10 años que no trabajo así de planta en una empresa. Hago colaboraciones, trabajo por proyecto, doy clases en escuelas. Eh, ya saben, mis retratos, mis coberturas de bodas, mis cursos online. Todo eso son mis ingresos, ¿no? Y todo eso me lo he llevado más de 10 años sin trabajar en una empresa. Entonces, si una empresa me ofrece un sueldo que sea equiparable a lo que normalmente mantengo, por ejemplo, con mis clases, que es como lo más constante, sobre todo a partir de la pandemia, pues a lo mejor lo pienso, ¿no? A lo mejor lo pienso, pero si lo que me ofrece una empresa es mucho menor a lo que yo percibo únicamente dar clases, pues no me conviene estar de lleno en una empresa, ¿sí? Entonces. La empresa se puede ahorrar mucho dinero cuando tiene un fotógrafo o un departamento de fotografía de planta, pero las herramientas las tendría que proveer la empresa. Entonces, si el fotógrafo pone su equipo para, 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 ser, para ser digno de ser contratado, todavía se va a ahorrar muchísimo más la empresa, porque no va a costear el, el valor del equipo cuando ustedes lo adquieren. Y el desgaste, que es lo que, lo que, lo que decía este, este comentario de, de la persona, el equipo se desgasta, el equipo se descompone. ¿no? Eh, y a veces para hacer cierto tipo de fotografías requieres de más equipo. Si son coberturas largas, necesitas más pilas, más memorias. Si tienes que trabajar a cierta distancia, no puedes estar cerca, necesitas un telefoto, si necesitas hacer fotografía eh, de detalle, cosas pequeñas, necesitas un lente macro, si vas a hacer una foto grupal, probablemente un lente angular, a lo mejor necesitas flash, entonces hay muchas variables. Relacionadas con el tipo de fotografía que vamos a hacer. Entonces, voy a hablar del, del tema el día de hoy. Ahí va conectado Alejandro Carrillo, le mando un saludo. Ahí estaba Ruth Torres, amiga. Yo espero que me estés escuchando. Hace siglos que no te veo. Yo espero que estés muy bien, te mando un gran abrazo. Ahí estaba Pedro Bustamantes, que manda un saludo. Ahí estaba Nayi García Sleman, también le mando un saludo. No sé quién más esté conectado. Si tienen comentarios, échemelos para acá. ¿Sale? Entonces, vamos a ver eh, para que se den una idea. Y ahorita voy a contestar la pregunta del tema, ¿no? O intentar contestar la pregunta del tema, ¿sí? Que sí si tiene que ser caro hacer fotografías, ¿sí? Eh, acuérdense que lo que busco plantear hoy, y normalmente lo, lo hago a partir de estos en vivos, pues es que entendamos la importancia de la capacitación, de la preparación, eh, de invertir tiempo, dinero, esfuerzo, práctica, horas en la computadora, fotografías para sesiones. Y, y obviamente en equipo, sobre todo para quienes quieran dedicarse a la fotografía de manera profesional. Eso marca la diferencia. Si yo quiero cobrar por mis servicios fotográficos, tengo que tener la habilidad, la experiencia y el equipo para poder realizar ese trabajo fotográfico. Esa es la parte importante. A lo mejor lo que puede marcar la diferencia de lo que vamos a hacer ya llegó Valguerra que siempre está con nosotros un saludo amiga no entonces voy a, a mostrarles eh, vamos a ver cuánto cuesta el equipo fotográfico nuevo sale vamos a pensar que <laughs> que tengo la habilidad y el conocimiento para hacer eh, algún tipo de fotografía en específico pero necesito equipo fotográfico entonces vamos a pensar que lo tengo que comprar también para que vean ustedes intentando contestar contestar un poquito la pregunta eh, que hacían en el grupo de facebook que, que, que les puse hace un instante en la pantalla cuánto se puede ahorrar una empresa o cuánto gastan ustedes cuando o la empresa no compra el equipo y no te da las herramientas o tú tienes que poner tu equipo sale pensando en que quiero hacer fotografías en que puedo hacer fotografías y tengo muchas ganas de hacer fotografías eh, no quiero generalizar eh, el ejemplo con muchas empresas. Yo recuerdo antes de, de, de volverme 100% independiente y yo ser una empresa, porque yo soy una empresa, se los he platicado en otras ocasiones. Yo pago impuestos, trabajo bajo mi sello, bajo mi marca. Yo tengo que contratar gente cuando el proyecto es como mucho más grande de lo que puedo hacer, o sea, no todo lo puedo hacer solo, si son muchas fotos pues voy a buscar quién edite mis fotos y si necesito manos para cargar equipo pues voy a contratar gente para hacerlo, o sea soy una empresa, entonces como empresa entiendo lo que el costo de hacer fotografías ¿no? entonces si sí seguimos con esa situación para poder hacerlo y acuérdense que es un ejemplo para que tengan un parámetro una referencia de lo que les puede implicar eh, invertir Pensando en el plano profesional, mucha gente quiere cobrar y ya quiere cobrar por hacer fotografías, pero bueno, pero vamos a, vámonos paso a paso. Vamos a, a tener, ahorita voy a, a omitir, voy a quitar de, de la ecuación el hecho de si se o no se fotografía. Vamos a pensar que sabemos hacer fotografía, entendemos lo que estamos haciendo, somos expertos en el tipo de fotografía que me están solicitando, si es un retrato, se hace retrato, si es producto, se hace producto, si es una cobertura eh, empresarial, se hace hacer fotografía empresarial. Vamos a quitar esa parte de ahí que es fundamental. Más allá de las herramientas, si no sé hacer el tipo de fotografía que me solicitan, las herramientas van a quedar en segundo término. ¿Sale? Said este, Reyes andaba por ahí, un saludo, ¿no? Bueno. Voy a empezar, pero no se les olvide. Tengo que hacer las invitaciones pertinentes. Acuérdense que el donde está, acuérdense que estoy en vivo y estoy manipulando esto yo solito. La semana que viene, el fin de semana que viene viene ya pecado original de los shooting and tips acuérdense que los shooting and tips son para que ustedes practiquen para que prueben equipo para que prueben modificadores para que yo los pueda apoyar con dudas para que interactúen con otros fotógrafos la práctica es bien importante y los shooting and tips están enfocados para eso entonces la semana que viene quedan los lugares para pecado original blanca rojas es nuestra modelo invitada y ya anunciamos el próximo shooting and tips que se llama Alta Costura. Vamos a trabajar con dos modelos y hay diseños exclusivos de Norma y Bet Cedillo, que tiene su página Alta Costura y hace diseños y ropa para mujer. Le quedan bien bonitos. Ahí, si quieren seguir su página, Norma y va a hacer diseños para el shooting, para que ustedes puedan trabajar con modelos y lo puedan tener ahí. ¿Sí? Aquí pueden seguir el trabajo de Norma y en Sutil Alta Costura en Facebook y ella también es maquillista. Ella también va a estar haciendo el maquillaje para el Shooting and Tips de eh, eh, alta costura. Perdón, se me olvidó el nombre, el de alta costura. Entonces, ya están esos dos eh, Shooting and Tips anunciados eh, para lo que ustedes quieran. Sigan el trabajo de Nor Norma y Bet como maquillista. Dice maquillaje y peinado NI, que es de Norma y Bet, y sutil alta costura. Entonces, vamos a ver eh, un pequeño panorama de cuánto cuesta hacerse de equipo fotográfico nuevo. Eh, ¿Cuál es la ventaja del equipo fotográfico nuevo? Primero, lo hemos dicho, el equipo es una inversión. Si soy profesional, si me dedico a esto, si cobro por esto, necesito herramientas. Eh, normalmente vamos a buscar herramientas rápidas que me faciliten la vida, que no me generen problemas, que sean más certeras. Que me, permiten, que me permitan llegar a mi meta, probablemente en un tiempo más corto, con la calidad necesaria. A lo mejor, si voy a hacer espectaculares, necesito mucha resolución. A lo mejor, si voy a hacer deportes, necesito equipo rápido. A lo mejor, si voy a estar a grandes distancias, necesito equipo, telefotos que me permitan acercar. Por eso les digo, hay muchísimas variables. Y por eso tengo que tener claro, aunque lo voy a omitir ahorita en, un, en, un, en una primera parte, qué tipo de fotografía voy a hacer, ¿sale? Entonces tengo que tener claro qué equipo necesito, ¿sí? Entonces todos son alternativas y todos son posibilidades, todos los equipos tienen pros y contras, eh, de las gamas más básicas hasta las gamas más altas, más allá del costo hay que entender eso, tengo que tener claro... ¿Cuál es la mejor herramienta? Todos los negocios, todas las empresas, todos los proyectos artísticos, no artísticos, de comida, de servicios, de transporte, todos este, tienen que ver con eh, de la infraestructura para poder realizar su trabajo. Hace ratito recibí un paquete de, de Amazon y venía un señor en bicicleta en plena lluvia, ¿no? O sea, si, yo, no, yo no me había fijado, no lo había dado cuenta, pero bueno. Llegó un señor en bicicleta en plena lluvia y tuvo que hacer su entrega. Yo no sé si la bicicleta sea la mejor herramienta o sea la única herramienta que tiene, pero él tiene que cumplir su trabajo. Fíjense que es un buen ejemplo, no había pensado en esto. ¿sí? ¿Por qué? Pues la bicicleta a lo mejor es más económica, a lo mejor se esfuerza más, ¿no? pero puede cumplir su meta. Pero, ¿qué sucede si él pudiera, o la empresa que lo contrata, darle una motocicleta? a lo mejor lo hace más rápido, a lo mejor gasta un poquito más por la gasolina, pero ¿qué sucede? Puede hacerlo en más, en más tiempo, puede hacer más entregas en un día, puede abarcar más distancias en un día, se cansa menos, se esfuerza menos y probablemente el rendimiento sea mayor. Ese ejemplo es bueno y me lo acabo de sacar de la manga porque así me sucedió hace ratito. A eso me refiero con una mejor herramienta que me permita hacer un mejor trabajo, me facilite la vida. Eh, poder cubrir más zonas, más entregas, todo eso. ¿Sí? A todo eso me refiero. Me gustó el ejemplo de la bicicleta. Hace rato pedí un paquete eh, que tiene que ver con mi trabajo fotográfico. Lo voy a hablar en otro, en otro video. Pero tiene que ver con mis herramientas de trabajo. en esto más herramientas. Entonces, ahora sí, miren, vámonos. Estoy en la página de TecnoPlanet. Para quienes no conozcan TecnoPlanet, pues es una empresa que vende equipo fotográfico y son amigos míos. ¿Sale? Vámonos. A ver cuánto cuestan los equipos. Acuérdense que estoy viendo cuánto se puede ahorrar una empresa que te pide que tú lleves tus herramientas pensando en que hay que comprar equipo nuevo o cuánto puedes invertir tú si quieres hacerte de equipo nuevo, de mejores herramientas actualizadas, eh, enfocadas y acopladas a las nuevas necesidades del mercado, ¿no? Vamos a empezar con la cámara más básica que tiene cano, ¿no? Ahorita les digo equivalencias entre otras marcas, ¿no? Por ejemplo, está la T8i, ¿sí? Acuérdense que la T8i es la cámara más reciente de Canon, pero la más económica, la APSC más económica, ¿sí? Es de última generación porque está la T8, graba en 4K, para la gente que quiera hacer video y ya quiera perfilarse al 4K, a pesar de que está catalogada como una cámara básica, como una cámara de iniciación pues vale 19 mil pesitos, ¿sale? Así como está en Tecnoplanet. Eh, dice, sí, mucho dinero, yo he tenido la oportunidad de colaborar en festivales, y ahí me doy cuenta de que tan eh, limitante es el equipo que uno lleva, ya sean pilas, tarjetas, este, ¿qué más? Hasta el lente, ¿no? A veces llevar mínimo dos, el equipo en condiciones de luz escasa, eh, lo forzamos mucho, incluso pens en pensaba en comprarme un cuerpo extra. Sin embargo, ahorita estoy adentrándome a, a la foto de retrato, iluminación, y es el doble de gastos. Aquí andamos, profe. Un saludo a SIN también que nos acompaña siempre. SIN nos cuenta su experiencia, pero por eso les digo, yo para poder saber qué necesito eh, para hacer cierto tipo de fotografía, tengo que ten tener experiencia, ganar un poquito de experiencia. ¿Sale? Entonces, hoy te voy a hablar de manera general del equipo. Eh, sin lo, lo acaba de describir perfectamente bien. En un concierto, grandes distancias, más equipo, más memorias, horas, demasiadas horas. Son variables del tipo de sesión que vamos a hacer. ¿no? Entonces, esta es la cámara más reciente de la gama más baja de Canon. ¿sí? Las EOS Rebel, la T8, está catalogada o está en el rubro de cámara de iniciación. ¿sale? Aunque ya tiene 4K, entonces, ahí, a pesar de que es una cámara de iniciación, pues le anda pegando a los 19 mil pesitos mexicanos, ¿no? Si hay alguien de otro, ya sé que luego se conecta gente de otro, de otro país, pues 18 mil pesos mexicanos, ¿no? No lo voy a traducir en dólares porque soy muy malo para esas cosas, pero bueno, 19 mil pesos mexicanos, ¿sí? Acuérdense, es el último modelo de la gama más básica de Canon. ¿Por qué hago el comentario y la aclaración? Porque está la, 7, la T7 que es el modelo anterior debe estar un poquito más económica antes de la T7 estaba la T6 y antes de la T6 estaba la T5 sí pero estamos hablando que en promedio un par de años para que salga un modelo nuevo entonces si ustedes se van a una cámara de hace seis años pues a lo mejor no va a rendir igual tienen que ver las condiciones necesitan herramientas esa es la parte que hay que evaluar acuérdense que esto no es solamente para ustedes si no estoy, eh, para que la gente que se acaba de conectar, estoy intentando con, contestar o entender este planteamiento que hizo alguien en Facebook. Si una empresa los contrata, ¿ustedes tienen que poner las herramientas o los tiene que proveer la, la empresa? Tomen en cuenta que si es una empresa y los contrata, la empresa se beneficia por su trabajo. Es una de las respuestas. Entonces, pues si la empresa se beneficia yo no tendría que poner las herramientas, ¿sale? Entonces, esa es una. La T8 es la cámara más básica. Sé que hay modelos más viejos, ¿sí? Pero vamos a, a tomar como beneficio que graba en 4K. Muchas cámaras full frame no graban en 4K. Entonces, si bien las cámaras DSLR sirven para grabar video con cierto equipo adicional y bajo ciertas condiciones... Vamos a pensar que si yo quiero iniciar la fotografía con un equipo básico y reciente son 18.999 pesos. Vámonos un poquito más arriba, la 5D Mark IV. Bueno, vámonos a un punto intermedio, a la 90D. La 90D. Acuérdense que no sé para quienes lo ubiquen, a lo mejor hay gente que no lo ubica. Vamos a, a, a poner categorías en los equipos fotográficos por el tamaño del sensor. Vámonos a lo más simple. Las cámaras APS-C, que tienen un sensor más chiquitito, lo que llamamos un sensor recortado, y las cámaras Full Frame, que tienen un sensor más grande. ¿Sale? Vamos a ponerlo así: APS-C y Full Frame. La T8i es una cámara APS-C, pero la más básica. Dentro de la rama de, de cámaras Canon, en este ejemplo, es la más básica. En el caso de Nikon, para quien tenga Nikon y quiera más o menos poner el mismo parámetro, eh, creo que van en la d 3500 no no me acuerdo en cuál van pero la gama 3000 igual ya saben d 3200 d 3300 creo que van en la d 3500 ese es el equivalente de la t8i la 90d es la gama intermedia es la apsc la cámara de sensor recortado más completa que tiene canon sí está en abajito de una full frame no pero esa cámara, no estoy tomando en cuenta características del equipo, ¿no? Nada más estoy haciendo algunas referencias y las estoy poniendo en categorías. 32.999. Yo he visto anuncios, eh, esto no es nuevo, lo que estoy planteando de, de la publicación que hicieron en Facebook, de que si la empresa me pide mis herramientas. Yo he visto publicaciones, por ejemplo, en cruceros, no sé si ubican que... Eh, luego, un, un crucero, agarran un barco y te piden llevar tu equipo y vas a viajar por el mundo y tomar fotografías de la gente que se está divirtiendo. Te piden equipo full frame, te piden, te piden equipo profesional. Entonces, eso significa que tú tuviste que haber invertido más de 300 mil pesos para ser candidato a ese puesto. Todo va en función de esto. ¿Sale? Entonces, la 90D es la cámara intermedia, pero ya subió a 33 mil pesos. ¿Sale? Entonces, ahí no dice si, si la empresa eh, solicitó algún tipo de equipo. ¿Sale? Que es bien importante saberlo, ¿sí? Porque no todo el equipo funciona para hacer todo el tipo de fotografía. Tengo que tener claro eso. ¿Qué voy a hacer? Producto, retrato, eventos, este, bodas. ¿Qué voy a hacer? No todo el equipo sirve. Se puede acercar, pero hay, mejor, hay equipo con mejores características para esas cuestiones. ¿No? Entonces ya vimos 19 mil pesos, la más básica nueva, de nueva generación, la 90D también tiene poquito tiempo en el mercado, creo que tiene como un año, si no me equivoco tiene como un año, eh, en el caso de Nikon, si no me equivoco debe ser la, la D7500 o la gama 7000, creo que van en la 7500, D7500 es el equivalente a esta, debe de rondar más o menos por lo mismo, 32 mil, 33 mil pesos. ¿Sale? Vamos a pensar que eso se está ahorrando la empresa si me pide a mí llevar el equipo. Vámonos un poquito arriba. La 5D Mark IV. La 5D Mark IV es una de las mejores cámaras full frame que tiene Canon. Sí. En el caso de Nikon, si no me equivoco, es la D850, el equivalente. ¿No? Entonces, eh, ¿dónde está la? D? Acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, acá está, miren. Ah, no está más. Ponda protectora. Acá está, miren. La 5D Mark IV. Es una de las mejores cámaras full frame. Es un avión esa cámara. Es una joya. Pero ya es full frame. Ya es sensor grande. ¿Sí? Tiene otras características. Pueden ser más rápidas. Pueden tener mejor rendimiento con esos altos. Las ópticas ya son de la serie L. A una full frame no le vas a poner. Objetivos económicos, no la mayoría no son compatibles, hay dos, tres excepciones, pero la mayoría ya son eh, objetivos de la serie L. Si ya vieron los videos que hice sobre ópticas, pues deben de entender esa parte. Entonces ya se fue a 72 mil pesos. ¿no? Entonces, eh, estoy hablando de la pura cámara. No estoy hablando de discos, de computadoras, de software, de memorias, eh, de iluminación, de otros lentes. No estoy hablando de eso. Ese es el problema con la fotografía que no es barata para poder hacerla a nivel profesional y con herramientas nuevas. Acuérdense, no significa que con equipo más modesto no pueda hacer grandes fotos, pero si mi herramienta me limita, que es algo que he dicho muchas veces, yo puedo ser muy bueno, pero si mi herramienta me limita... Porque es lenta, porque no enfoca bien, porque no tiene archivos de gran calidad, porque tiene mal rendimiento con esos altos, porque no tengo un lente largo. Ya de nada me sirve ser creativo. ¿sale? Ese es el punto con la fotografía. Entonces, si yo quiero pertenecer a una empresa y me pide invertir en algo que va a beneficiar a la empresa, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué sucede? ¿sí? La fotografía, la gente que inicia, y quiere hacerse mejor equipo, por ejemplo, como lo, como lo decía Sint ahorita en su, en su experiencia, pues ya se enfrentó a algo y ya vio que su equipo no le da, entonces tiene que invertir más. Pero ahí hacía referencia a un festival y está experimentando o trabajando ya con retratos. Son dos cosas diferentes y hay ciertas variables relacionadas con eso. ¿no? Esto es en cuanto a cámaras fotográficas. Hay muchísimo más que se puede hablar y que se puede plantear. Relacionadas con este con otras cosas, ¿no? Simplemente dejen ver si viene aquí, por ejemplo, ¿no? Para que sea una idea. Eh, es que no me acuerdo qué pila utiliza la 5 de Mar 4. Eh, nada más para ver cuánto cuesta la. Bueno, vamos a poner pilas canon, ¿no? ¿Sí? Pilas canon, ¿no? Entonces, para que se dé una idea, porque, por ejemplo, eso, es, eso también es bien importante, ¿no? Este, si voy a hacer una cobertura muy larga de 4, 5, 6, 8 horas, pues necesito muchas pilas y necesito memorias. Déjame ver si puedo ubicar cuánto cuestan más o menos algunas pilas. Bueno, aquí hay una pila, miren. Eh, No sé para qué cámara sea, pero den su idea, ¿no? O sea, simplemente esta pila, la LP6MH, eh, eh, si no me equivoco es para las, las eh, mirrorless Ah, las miércoles pueden ser igual de caras o más caras que las 5 de Mar 4. Las cámaras sin espejo tienen, eh, pues son nueva tecnología, son muy bonitas, pero siguen siendo igual de costosas, ¿no? Pero por ejemplo, una pila, mil, 1.700 pesos, ¿no? Entonces, si necesito una cobertura larga, a lo mejor necesito más pilas, dos, tres pilas, hasta por protección, ¿no? Entonces, las empresas que les piden equipo para colaborar, eh, se ahorran mucho dinero. Y si las empresas que se ahorran, eh, digo, las empresas que contratan fotógrafos de planta también se ahorran dinero, que eso no está mal. O sea, que tú tengas un sueldo y, y tú estés de acuerdo con las condiciones laborales de un cierto horario, esas actividades y todo eso, pero bueno, también, también hemos vivido en los últimos años que que hay que hacer de todo, ¿no? Hay que grabar fotos, hay que grabar video, hay que editar tus fotografías, hay que editar tu video, tienes que llevar redes sociales, tienes que no sé qué. Entonces, eso es una cosa ya muy exagerada, ¿no? Pero son condiciones laborales que en algunas empresas suceden, pero bueno, ¿no? Ahora, si no tienen equipo, pues lo pueden rentar, ¿no? Entonces, para que se dé una idea, ¿no? También lo he platicado, eh... También lo he platicado porque yo como profesional eh, tengo que cumplir con un trabajo. Si me contratan para una boda, pues tengo que tener las condiciones para hacer una cobertura de una boda. ¿no? Este, si algo le sucede a mi equipo, este, antes de la boda, yo no le puedo decir a la pareja, ¿sabes qué? Yo no te puedo hacer el trabajo porque tengo que tener la capacidad de poder resolverlo. Que hace a lo mejor lo que decía sint o más equipo, o rentar equipo. ¿sale? Entonces, me fui a la página de Torayita Films, es una empresa de una, de una amiga, eh, hacen eh, renta en equipo fotográfico. ¿no? Entonces, para que vean si ustedes tienen que contemplar o no el equipo que pueden ocupar para hacer su trabajo. ¿sí? Entonces, eh, renta de equipo, ¿dónde está? Acá está, miren. ¿No? Acá está. Vamos a buscar ejemplos, ¿no? Eh, miren, por ejemplo, aquí la D750 es una cámara Nikon, es una full frame. Está bajito de la 850, es buena cámara. Pero, por ejemplo, eh, con un lente 24-120, con dos baterías y con una memoria SD, está en 1850 por día. Entonces, si yo ocupo esa cámara y me sirve ese kit y esas pilas y ese lente y tengo la necesidad de hacer un evento y no tengo equipo, lo puedo rentar. Pero tengo que desembolsar 1.850 pesos por día. Entonces, si yo cobro 500 pesos por hacer una sesión, pues ni siquiera voy a poder rentar un equipo. ¿No? A eso me refiero. Tengo la necesidad de hacer un trabajo porque ya me pagaron, porque me contrataron, pero algo le pasó a mi equipo pues tengo que recurrir a la vieja confiable de que alguien me rente un equipo. En el mejor de los casos, tiene un amigo que les presta su cámara. Pero el problema eh, del... me ha sucedido. En, en el ámbito profesional, me hablan a las 12 de la noche, oye, mañana tengo un evento y no tengo fotógrafo, ¿te lo avientas? Entonces, pues yo tengo cosas a la mano, le digo, pues sí. Entonces ya normalmente mi equipo está listo. Si no lo tuviera... Yo me pierdo oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque soy un profesional. Eso es lo que no evaluamos a veces. Entonces, vean cuánto se, 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 se puede ahorrar una empresa que te pide que tú lleves el equipo. ¿no? Y obviamente el, la idea de mostrar los costos de los equipos al inicio, si algo le pasa a su equipo, que es lo que preguntaba la chica, el desgaste. Pues tú vas a tener que hacer la inversión porque si vives de la fotografía, necesitas herramientas para poder seguir haciendo tu labor fotográfica. ¿sale? Entonces ese es el punto. Bien, acá está la 5 de Mar 4. Vamos a ver cuánto está la renta de la 5 de Mar 4. Vean, aquí hay un, algo interesante. La 5 de Mar 4 eh, no dice si... Creo que es el puro cuerpo lo que están rentando aquí. Dos mil pesos por día. Y fin de semana, mil pesos. La renta de una cámara para poder hacer una cobertura en el caso de que algo le haya pasado a tu equipo. Ese es el mundo real. ¿no? Ahora, tienen que tener equipo más económico. Me refiero, ya vimos una PCC. Entonces, aquí está la T5, miren. La T5, ya les dije, ya vimos la T8, que es la cámara nueva. La T5 es, ¿qué? Tres, cuatro generaciones abajo. ¿no? La T5 vale 600 pesos por día. ¿no? O fines de semana 900 pesos. Entonces, lo mismo, si yo cobro 500 pesos por hacer una sesión, ni aunque rente la cámara más económica, lo voy a poder solventar. ¿sí? Entonces, la idea de ver los costos de, tanto de compra como de equipo y conocer un poquito el panorama... Eh, no sé, de las cámaras más básicas a las cámaras más completas, pues es saber realmente cuánto cuesta poder hacerse un equipo, ¿no? Y estoy quitando muchas cosas de lado, ópticas especializadas, iluminación, pilas, memorias, o más pilas o más memorias para coberturas más largas, o alguna óptica en especial para un tipo específico de fotografía, es lo que no contemplamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decíamos en alguna ocasión, de que la gente... Le preguntan, oye, en fotografía de producto, una cotización, y la gente manda números eh, sin siquiera saber de qué tipo de producto son, y qué características requiere el cliente, si fondo blanco, ambientadas y todo, todo eso son variables, y lo hemos platicado. ¿no? Entonces, eh, no sé si alguien tiene algún comentario. Eh, la fotografía es cara para poder hacerse de herramientas nuevas eh, y de última generación. Que si yo invierto, si yo tengo la posibilidad de invertir en una cámara buena que me dure 3, 4 años y que de los mismos trabajos, estoy viendo, estoy enfocado, y de los mismos trabajos que voy generando pueda solventar una parte, pues voy a poder mantenerme en el negocio de la fotografía, ¿sí? Porque puedo renovar mi equipo. No, no sé si, si está aquí, ¿no? Pero simplemente, por ejemplo, el equipo se ensucia. Entonces, una limpieza de equipo, o sea. Este, un servicio para limpiar el sensor y que no tengas manchas y todo eso ronda por los 700 pesos más menos, ¿no? Para limpiar el equipo. ¿no? Para que tu equipo esté en buenas condiciones. Háganlo. Si, tienen, están, si están haciendo fotografías eh, mucho tiempo, una vez al año por lo menos. ¿no? O sea, fotos de manera continua. ¿no? Porque los sensores se ensucian o ¿no? los lentes se manchan. Entonces, simplemente hasta para darle mantenimiento al equipo, tiene que salir del costo de lo que estamos nosotros cobra cobrando y planteando para poder, para poder tenerlo. No estoy monitoreando y quería ver el costo de la, de la limpieza del equipo. Entonces, eh, no, por ejemplo, la, la gente que cobra mucho y la gente que cobra poco, incluso cada quien cobra lo que quiere, ¿no? Cada quien lo ve su negocio. Si, si la fotografía es un negocio para ustedes, cada quien lo ve desde su punto de vista, ¿no? Pero yo les he dado ejemplos de otros negocios ajenos a la fotografía, ¿no? Aquí hay una señora que, que me trae mis desayunos, ¿no? Que vende desayunos, que hace guisados y que vende, este... Pues vende garnachas, o sea, quesadillas gorditas, todo. En la mañana, pues lo que se te antoja, tiene muchas cosas. O sea, ella hace comida, ¿no? Pero un negocio de comida eh, que, que sobrevivió a la pandemia se tuvo que reinventar. ¿Qué, le, ¿Qué hizo la señora? Pues tuvo que subir sus costos. ¿Por qué? Porque todo subió. Entonces se subió dos, tres pesitos a su comida. ¿no? Invirtió en empaques. ¿Para qué invirtió en empaques? Pues porque ahora todo es eh, más cuidado, más sanitizado eh, para generar confianza compró un nuevo refrigerador, ¿no? Ya la señora tiene, eh, te, ya te cobra por tarjeta, eh, está el sistema, uno es Clip y el otro es Mercado Pago, ¿no? Sé que hay varios, ¿no? Pero la, la señora, eh, en, ese, en ese negocio que le estoy dando como ejemplo, ya invirtió, o sea, su negocio está evolucionando y ella se está adaptando a estas necesidades este, de, ¿cómo se llama? Eh, de cobros con, con tarjeta este de depósitos de mandar a alguien para que haga las entregas en empaques ya personalizados y sellados eh, su negocio ahí va y tuvo que subir los costos porque todo está subiendo este, tuvo que invertir en un refrigerador yo lo sé porque platico con ella y se echó ahí este, pues ya saben ¿no? Pues no puede pagarlo al chachar pues tuvo que invertir pero el mismo negocio, los, el crecimiento de los negocios es a partir de entender que hay que adaptarnos al mercado, hay que ofrecer mejores servicios, hay que invertir en mejor equipo. Compró una, donde se preparan las cosas, no sé cómo se llama, plancha o asador, no sé cómo se llama, perdón, se pues invirtió en uno más grandecito, que le permite hacer más cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué otro tipo de negocios ajenos a la fotografía tienen esa visión de empresa? esa visión a futuro. Y de repente parece que la fotografía no, la fotografía parece que va en retroceso. Pues no importa, agarro el equipo más viejo, que aunque ya no se adapte a ciertas necesidades del mercado, pues lo ocupo. La fotografía tiene que ser barata, ¿no? Hay que bajar los costos, ¿no? Este, las empresas quieren fotógrafos, pero no quieren invertir en equipo fotográfico, pues que invierta mi fotógrafo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Entonces se me hace raro y se me hace complicado el sueño de ser fotógrafo. <laughs> nos está costando muy caro, ¿no? Cuando no lo valoramos, cuando no lo entendemos, ¿no? <laughs> pues bueno, esa es mi visión. <laughs> este, yo, yo hago fotografías para mí. La gente sí me contrata, porque les gusta lo que hago. Pero algo tengo bien claro, hago fotografías para mí, que a mí me gustan, cómo ilumino, cómo trabajo, invierto en equipo. Claro que invierto en equipo, ¿no? He tenido que trabajar de otras cosas para hacerme equipo fotográfico, sí, ¿no? Pero ya no es tan fácil que alguien me diga, oye, te pago tanto por hacer fotos, ¿no? Si no, si no vale la pena mi inversión en mover mi equipo, no lo hago. Eh, son épocas difíciles, sí, pero para todos. Todos estamos en la misma situación, todos tenemos que subir nuestros costos porque todo está subiendo, todos tenemos que invertir para mantener nuestro negocio en publicidad, en redes sociales. En otro tipo de cursos, por ejemplo, en mi casa, otro tipo de cursos, otro tipo de, de necesidades, a lo mejor abrirme un poquito más a otro tipo de fotografías. No a todas, no me gusta hacer muchas fotografías, primero porque no tengo la experiencia. Yo no hago recién nacidos porque no tengo experiencia. Una cosa es que yo necesite cobrar en este dinero a que haga una fotografía en la que no tengo la más mínima idea de cómo se hace. Y otro tipo de fotografías que no me gustan, ¿no? Ya saben qué fotografías no me gusta hacer. Pero es eso, ¿sí? Entonces, eh, era lo que les quería compartir. Eh, el tema de hoy fue este: tiene que ser cara hacer las fotografías. Di un pequeño panorama, únicamente pensar en el equipo fotográfico. Este, si ustedes están iniciando la fotografía, no se preocupen, aprendan a hacer fotografías. Todo es parte de un proceso. Yo tengo más de 20 años haciendo fotos, más de 20 años. Y me tardé muchísimo en, en nombrarme fotógrafo profesional, ¿no? Porque hice mucho portafolio, porque practiqué. No tienen ni idea del equipo que he gastado, nada más en practicar. O sea, he quemado cámaras enteras, flashes enteros, nada más para practicar, para yo tener la habilidad y el conocimiento de decir, yo te hago esto y te cobro tanto por esto. ¿Sale? Entonces... Este, pues hasta aquí el tema de hoy. No los había saludado, perdón por no saludarlos, he tenido mucho trabajo. Hay muchas fotografías, déjenme ver si, 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 si me aguantan tantito, les muestro las fotografías. Eh, tengo muchas fotos eh, que, que, que he tenido la oportunidad de hacer. Este, acuérdense que tengo shootings en puerta, que estoy haciendo fotografía de retrato, que estoy haciendo ya, boda, ya bodas, ya estoy haciendo cobertura de bodas. Estuve más de un año sin hacer bodas, este, pero bueno, síganse cuidando. Bueno, mañana vayan a votar. No me gusta hablar de cuestiones de políticas, pero mañana vayan a votar. O sea, hagan, hagan eso que tenemos que hacer. Crean, no crean, es necesario. No, no, no se queden ahí, por quien quieran, por, por quien ustedes consideren, pero háganlo. ¿Sí? sí, sí, creo mucho en esa parte de hacer nuestra labor eh, social, cívica, política de país, en todos los aspectos. ¿Sí? Eso sí les voy a invitar, pero síganse cuidando. Seguimos en cuestiones, eh, algunas cosas raras con los semáforos. Este, en lo que abro mis fotografías, no se les olvide, tengo el Shooting and Tips de Pecado Original el fin de semana que viene. Tengo el shooting and tips de, menos, no, no ajusté mi pantalla aquí, de alta costura. Vienen otros en puerta, vienen otros shooting and tips. El de retrato de novia, el de street dance, el de burlesque, eh, el de fitness, tengo en puente el de fitness. este Y bueno, otros talleres que voy a hacer. Voy a volver a abrir el curso de iluminación, voy a volver a ver el curso de Speedlight Voy a abrir el curso de retoque de piel. Ya tengo varias cosas en puerta este, para seguir haciendo. Quiero seguir haciendo los en vivos. Sigo haciendo cosas para YouTube. Los en vivos y las cosas eh, en YouTube son para intentar aportar algo a ustedes. Eh, hay gente bien linda que me ha hecho bonitos comentarios de las cosas que hemos compartido. Gracias. Gracias a los que comparten eh, mis ideas, mis pensamientos, mis fotos a los que comentan, háganse parte de esta, de esta comunidad. Está, está, estamos trabajando. O sea, no hemos bajado la guardia, me refiero, yo soy, soy creador, soy fotógrafo, eh, sigo haciendo fotografías que me gustan, sigo, sigo entregado a la fotografía en todos los aspectos, tanto para generarla como para intentar enseñarla. Tengo sorpresas, échenme, échenme su bendición. <laughs> Tengo una oportunidad de trabajar en una de las mejores escuelas. Este, de México, con tradición, este, <laughs> este, estoy en pláticas para que se cierre, sigo buscando espacios para poder hablar de fotografía, pero vean, miren, les, les muestro un poquito las fotografías que hemos hecho, también para que vean lo que estamos generando. Eh, estas fotografías, eh, es un, ella es una actriz, ¿no? le, le hicimos su book, es una actriz, actriz y actriz de doblaje. ¿Sí? Algunas cosas ya están en Instagram o otras cosas ya están en Facebook, pero hemos estado haciendo fotografías. Este es un book, es, ella es una actriz, este, obviamente ya saben que hay variedad. Eh, está, está bonito, les voy a hablar después de estas fotografías. ¿no? Eh, esta serie ya la vieron, ya está en Instagram, esta serie, está, está, está bonita, me, me gustó bastante. Eh, pero al final es lo que buscamos. Cuando, hacen un, cuando hago un book para actrices o para actores o para alguien... Hay, hay variedad ¿no? de fondos de iluminación de ropa de maquillaje depende de lo que quieran. no entonces este es el, el book que hicimos para, para Sandra se llama este tuvimos el fin de semana pasado el curso de iluminación ¿Dónde está el curso de iluminación creo que no tengo todas bueno del curso de iluminación está estuvo de invitada Olga Olga Viña este, ahí hicimos algunas fotos con Olga. Esta foto está increíble. Me gusta muchísimo. Es de mis favoritas ¿sí? Ahí hicimos fotografías. ¿sí? Acuérdense que los cursos, el curso de iluminación, pues está enfocado 100% eh, para entender los fundamentos de la luz. Y trabajamos con dos modelos. Una fue Olga y la otra fue la güera. Este, la güera, ¿no? Entonces, estas son las fotos que hicimos en el curso de iluminación el día 2. Todas las propiedades de la luz. Entonces, hay fotitos que, que ya están publicadas ahí. Tengo muchas fotos para publicar. Normalmente me estoy yendo una foto por día en Instagram. <laughs> me gana la desesperación de publicar todo de un solo jalón. Pero bueno, les muestro un poquito lo que hemos hecho para que vean que estamos haciendo fotos. Tanto para cursos como para book. Con ella queremos hacer el de burlesque. Eh, ella tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, ropa eh, y caracterizaciones para poder hacerlo. ¿no? Eh, entonces, tanto Olga como la güera, eh, Nieves, la güera Nieves fueron parte del curso de iluminación. Lo de Sandra es un book para actores. Este, y tuvimos el Shooting and Tips de retrato casual. Muchas no las han visto, algunas las han visto. Esta es la idea de los shooting and tips, que hagan portafolio, que trabajen con modelos profesionales, ¿no? Esto es lo que hicimos en el shooting and tips de retrato casual, ¿no? Hasta un poquito más. Siempre generamos ideas. En el, en el shooting and tips de retrato casual tuvimos dos modelos, Amadi y Armando, ¿no? Entonces allí generamos mucho contenido. Muchas no las han visto, los que están ahorita conectados en el video, el video lo voy a subir a YouTube, para quienes lo vean, ahí está, ¿no? <laughs> Igual, por ejemplo, esta es parte de lo que hemos dicho, pues, la importancia del equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer y qué es lo que puedo hacer? Pues esto es lo que hemos estado haciendo. Quieren practicar, Vénganse a los Utility Tips. Viene el de alta costura, dos modelos, diseños de Norma y becherillo maquillaje Norma y Cerillo, pecado original con blancas rojas, está bien bonito este concepto. Muchas gracias a la gente que se conectó. Esperenme tantito. Muchas gracias a la gente que se conectó. Compartan el video. Si tienen dudas, escriban. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, ya saben que lo no estoy abierto. Me han comentado muchos videos de YouTube. Los videos que hice para los software gratuitos de edición han gustado mucho y gente me ha preguntado cosas. Entonces, ustedes, la gente que está en Facebook o en YouTube, pues escribanlo. Me da mucho gusto poder apoyarlos. Vámonos pues, bonita noche, cuídense mucho, adiós.